Bienvenidos un día más a su programa de entretenimiento Calle 10. Como bien saben ustedes, un programa que se graba desde el restaurante La Papardella en Puerto Banús, que según dicen los expertos es el mejor restaurante italiano del mundo fuera de Italia. Papardelas hay muchas, pero la auténtica, la verdadera, la cocina familiar y tradicional, solo la de Puerto Banús. No se dejen confundir, disfruten de una comida italiana aquí en La Papardella de Puerto Banús. Hoy les traemos un personaje que realmente, me van a perdonar como siempre la inmodestia, me hace mucha ilusión poder entrevistar. Bueno, más que entrevistar, poder charlar con él este ratito. Es, me va a permitir primero, don Felipe Campuzano. Don Felipe, luego ya le tutearé, pero primero el respeto al maestro es el de don Felipe, ¿no? Bueno, si tú lo ves así, como don, ¿por qué no? Pero vamos, que me digas maestro, pues soy un maestro de lo mío. Pero en fin, aquí estamos para dialogar un rato. Maestro, un hombre con una vida apasionante. Bastante apasionante. Una vida donde probablemente pocas cosas que haya querido hacer no haya podido hacerlas. He hecho muchísimas, pero se me han quedado otras en el tintero. No tiene usted cara de que se le quede nada en el tintero. Sí. Otra siempre, cosa que no se pueda decir. Siempre se queda cosas en el tintero y tal. Yo ahora estoy celebrando mi 50 aniversario dentro del mundo de la música y 50 años dando la vuelta al mundo tres veces, tocando los mejores teatros, metiéndote en los barrios bajos, metiéndote, como yo soy un hombre de calle completamente. Pues tengo una gran enciclopedia de experiencia vivida, que es la enciclopedia de Felipe Campuzano, pero se me han quedado muchas cosas en el tintero. Porque sobre todo es usted, además de un teórico, maestro, es usted un improvisador. Es que soy un músico improvisador nato, soy un creador, después soy un pianista, interpreto muy bien las obras porque tengo una forma peculiar de tocar y lo que más me gusta en la vida es la improvisación, pero en el piano y fuera del piano también me gusta improvisar. Pues como sabe. Esto, como esta entrevista, que esta entrevista es una improvisación. Es verdad, la verdad es que fue el otro día una casualidad donde coincidimos el maestro y yo y allí le asalté y la verdad es que no me puso ningún inconveniente para poder realizar esta entrevista para todos ustedes, porque además él es de los hombres que se dan en corazón a la gente. Bueno, yo tengo mucho sentido de la amistad, porque dice que la amistad no es la simple benevolencia de querer siempre el bien del amigo, sino que tiene que ser activa y realizadora. Efectivamente, me dice, Felipe, te quiero hacer una entrevista. Digo, ¿por qué no? Yo te lo agradezco que me lo haga, porque vida para hacer una entrevista sí que tengo. El problema es buscar a alguien para hacer una entrevista que no tenga nada que decir. Eso sí que tiene que ser para el entrevistador tela. En este caso, lo que me pide a mí el cuerpo en este momento es callarme y escuchar, porque solamente con que el maestro nos relate algunas de sus cosas, pues la verdad es que tendríamos más de un programa, y dos, y tres, y cuatro. Pero como aquí los protagonistas son el maestro y ustedes, nos vamos a ir, con permiso del maestro, a la primera pregunta de la calle. Pues vamos a la primera pregunta, a ver qué me pregunta. ¿Cuándo consideras que se empieza a dedicar a la música? Pues yo lo considero desde que nací, porque he nacido para eso. Yo he nacido para eso. Y desde pequeño, un estudiante de medicina malogrado, pues me dediqué a la música porque mi padre era comandante de infantería de marina, director de música. En mi casa, toda la familia por parte de mi padre son músicos y me dedico a la música y me considero en la música. Ahora me siento medio realizado, me queda todavía la mitad por realizar. Pero es curioso que diga que se le queda todavía la mitad por realizar cuando nos ha contado hace un momento tres vueltas al mundo cada año durante 50 años. Y probablemente muchos de ustedes no sepan que es uno de los mayores compositores que tiene este país. Achilipú. Achilipú de Dolores Vargas. Pero esa canción, maestro, que fue un hit, conociéndole un poquito. 80, sí, eso, un hit gordo.
Pero tengo infinidades de versiones en diferentes voces, diferentes idiomas. Pero no le pega esto de la chilipúa a usted. ¿Por qué no? Era una faceta que hacía desastre musical. Sí, sí. Después el desastre musical se convirtió en su propio músico, en lo que era. En mi desastre musical. No lo cojo. Bueno, eso es directo. Esto es el directo, lo que tiene el directo. Te estoy llamando locamente. Te estoy llamando locamente. Un momento, por favor. Oye, verá cómo hago magia, mira. Claro, antes o después se parará. Ya está. Pero ahora, el tema es que va a volver a existir. ¿Lo pagamos? No. Te estoy llamando locamente de las grecas. ¿Sí? Amigo conductor. Esa fue la fusión del rock andaluz con mi forma de peculiar, porque cuando yo hice ese tema, hace 35, 40 años, a mí me decían que yo estaba loco. Porque nadie esperaba dos niñas de caño roto que le puse las grecas, con unas baterías electrónicas. Eso es lo mismo que hicieron los Beatles cuando empezaron. Yo soy el padre de la fusión del rock andaluz. Después vino Triana, después vino más gente cantando y tal. Y ese fue un boom impresionante. Ese y La Vuelta, que es otro tema que se llama Ama y Me. No, no. Y muchas personas no sabrán que la famosa minifalda de Manuel Escobar también es de usted. Hombre, eso hice como Buñuel, que es la película, que siempre reflejaba lo que pasaba en el pueblo. Y era la moda de la minifalda. Y me dijo mi amigo Manolo, ya desaparecido, otra voz gran peculiar, personal, que le hiciera un tema. Y entonces me inspiré en el rollo de la minifarda, porque como provengo de familia de toreros, mi a José Antonio y Tomás Campuzano son primos hermanos míos, estos son los toreros, y ahora son ganaderos, han sido toreros, porque el tiempo pasa para todo el mundo. Y entonces, pues yo, ¿qué más te puedo decir? Bueno, pues ya ven ustedes que probablemente la faceta más conocida de él sea la televisiva, pero quizás la más prolija y la más importante sea esta, que vamos a seguir, ¿eh? Porque hay muchas más sorpresas de las que vamos a hablar. ¿Vamos a la segunda pregunta de la calle, maestro? Vamos a la segunda pregunta. Venga, vamos a ver lo que quieren saber ustedes. ¿De dónde le viene la vocación musical? Pues la vocación musical me viene de mi padre, don Rafael Campuzano Asensio, comandante de director, que fue el que me enseñó la técnica. La inspiración me viene cuando nací, viene de mi madre Cristina, que en definitiva la mujer es otra creadora biológica. Pues de esa creadora biológica nació Felipe Campuzano y de ahí es donde nació la música. Vine predestinado a eso. Un sagitario con ascendente Virgo. Sí, porque el sagitario generalmente ve la dimensión y el Virgo el detalle. Y es muy importante, ve la dimensión y el detalle. Pero complicado, ¿no? Porque parece que son términos antagónicos. No, antagónico no, como decía Gary Grant, la difícil facilidad. Sí, sí. ¿Y luego? ¿Esto cómo es? Digo, la difícil facilidad, porque yo cuando me pongo a tocar muchas veces el piano, el que me está viendo se cree que es muy fácil, pero no es fácil. Ya uno ha dominado ya el instrumento, ya. Se llama la difícil facilidad. Lo que para uno le es muy difícil, para mí es sumamente fácil. Después de haber pasado muchas dificultades. Volvemos un poquito a cosas que probablemente muchos de nuestros telespectadores no conozcan. El himno del Mundial de España del 82 de fútbol. Sí. Ese también es suyo, maestro. También. Probablemente mucha gente se esté sorprendiendo esta, sí. De la misma manera que me he sorprendido yo, ¿eh? Porque es verdad. Y el himno de del campeonato de baloncesto. Del campeonato de mundo básquet, de baloncesto, y el campeonato del mundo también de gimnasia rítmica en Valladolid. Y de algo que probablemente muchos telespectadores hayan oído millones de veces. La sintonía de uno de los programas de uno que fue o es un gran amigo suyo. Protagonistas de Luis del Olmo. Luis del Olmo, exactamente, la sintonía es mía. Aquí está protagonista con la radio y la gente del pueblo. Lo que pasa es que esto de la emisora nunca se dice el compositor, el creador es el que está delante. Pero claro, está muy mal acostumbrado muchos presentadores de radio cuando dicen, bueno, pues os voy a poner ahora Islas Canarias de Alfredo Kraus.
y no es correcto eso. Voy a poner Islas Canarias del compositor tal que canta Alfredo Grau, pero eso no es de Alfredo Grau, es lo que hace es cantarlo. Y por eso es el desconocimiento de que mucha gente no lo conozca. No, yo tengo que reconocer que cuando yo he leído un poquito para preparar esta entrevista hoy para todos ustedes, me han sorprendido muchísimas cosas. Lo que he dicho antes, algo que probablemente muchos de ustedes tampoco sepan, que el maestro Campuzano fue también el descubridor de Sara Varas. No te quepa la menor duda, porque precisamente su abuelo fue el primer profesor de piano que tuve yo en Cádiz, que se llamaba Ricardo Vara y que era catedrático en el Conservatorio Elemental de Manuel de Falla de Cádiz. Y ella empezó a bailar conmigo las Salinas. Exactamente. La conozco pues desde pequeñita, desde que tenía 2 o 3 años. Porque no hemos dicho al principio, esto es un error mío, que el maestro Campuzano nace en Cádiz. En Cádiz, la Tacita de Plata. La Tacita de Plata. En la Puerta de la Caleta, en el barrio de la Viña, el barrio de los carnavales. Por eso te he dicho que yo siempre soy y seguiré siendo puro pueblo, porque me gusta el pueblo, es el que te da vida. Pero en cambio, la faceta de la chirigota, esa maestro, siendo usted de Cádiz, no le ha gustado mucho. La chirigota yo la llevo de otra forma. Por eso, siendo usted un hombre... Me gusta la chirigota, pero me gusta allí. Pero usted después es... de allí, cuando se sale, ya dejo de ser chirigota. Pero me gusta allí, en el ambiente, se hace para esos 3 o 4 días, ¿por qué no? Me parece muy bien. Pero después la vida no puede estar toda la vida en plan de chirigota. Pero... También hice y compuse algunas chirigotas en su tiempo, cuando era más joven. No estaba todavía en el ámbito nacional, estaba muy en local todavía con las cosas de los carnavales de Cádiz. Hice alguna chirigota, algún que otro coro. Sí. Pero usted, que tiene una fina ironía y un cierto sarcasmo cuando habla, la chirigota le tenía que venir muy bien, ¿no? Porque sí, usted... sobre todo las graciosas y las verdes. Bueno. Y las letras verdes. Y las irónicas. Porque a mí yo tengo mucho sentido del humor y a mí me gusta la gracia. Y Cádiz es la madre de la gracia, es la tierra de la gracia, del humor. Y hablando con usted, ¿se nota mucho ese tipo de humor británico de doble sentido? Sí, pues lo tengo. No, no, claro que lo tengo. Yo y cualquier gaditano que te ponga. Ya lo digo yo, ya lo digo yo. Pues ya ven ustedes, vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Cuántos discos tiene editado? Bueno, pues editado tengo muchísimo. Tengo la antología de Andalucía espiritual, el piano mundial y romántico, música y poemas para la mar, melodías inolvidables, basado sobre la copla de Quintero, León y Quiroga. Tengo muchísimo, no los he contado todavía. Maestro, un tema, ya que estamos en Marbella, que es su ciudad de residencia, porque sí. Usted vive aquí ahora ya casi permanentemente. Sí, yo vivo ya permanente aquí, tranquilidad, llevo aquí más de 35 años, mis hijas se criaron aquí en Marbella también, y este es un sitio para mí muy tranquilo. Muchas veces me preguntan que por qué no vivo en Cádiz. Vivo en Cádiz por el Levante y porque el microclima que tiene Marbella pues no lo tiene Cádiz, y entonces pues, en fin, porque tenía que estar aquí, no hay que hacer más comentarios. Un tema un poquito más incómodo. ¿Qué le pasó con el Ayuntamiento de Marbella? Usted era el director del conservatorio. El director del conservatorio, que además, si no estoy equivocado, lleva su nombre. Llevaba. Por ya eso lo sacó un artículo de Antonio Burgo. Sí, lo leí. Que yo fui la parte colateral y tal, para arriba y para abajo. Pero ahí, con María Ángeles Yagüe, hubo sus más y sus menos, ¿no? No, a mí me dieron un cese improcedente como director. Pero no vino a través de Yagüe, vino a través de Roca, que está en el Talego ahora, por hacer eso y haberse portado así mal con Felipe Campuzano y con muchos más. Eso es, y por su prepotencia, y ordenar a Yagüe que me destituyeran, yo no sé por qué. Pero en cambio usted con Gil... No sé si sería por envidia o por qué, o porque Jesús Gil me quería mucho y me respetaba mucho. Jesús Gil le quería mucho y le pedía muchas cosas para Marbella. Y al final él terminó también con Jesús Gil así. Jesús Gil para mí fue un gran hombre, fue un hombre que se volcó con la ciudad, pese a todo.
porque si no, ahora todos los corruptos que hay, que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Todos los Puyol, todo el Bárcena, todos los héroes de Andalucía, bueno, todo lo que vemos, si eso lo estamos viendo y tal, para arriba y para abajo. Eso se lo han llevado, pero no han hecho nada. O sea, se han llevado, como dicen ustedes aquí en Andalucía, calentito. Calentito, y no han hecho nada. Gil hizo muchas cosas en Marbella. No sé qué es lo que se llevó también, el que se lo llevó fue Roca, que fue el que me destituyó, pero peor para él, porque yo vivo con libertad en la calle y vive en el talego. Aquí el que la hace la paga, odia el delito, compadece el delincuente. Y es verdad que se dice mucho la justicia, pero al final la justicia es lenta, pero acaba cayendo sobre claro, uno. Efectiva y tal para arriba, por eso yo con el ayuntamiento no tenía nada, porque en esa época, cuando Gil ya muere y ya cuando se hace cargo Julián Muñoz del ayuntamiento, el ayuntamiento era un caos. Ahí no había nada. Y ahora la disciplina la llevaba el gordo. Y ahora que me habla de Julián Muñoz, ¿ha dado usted para la constación esta, para la bueno, Pantoja? Bueno, Julián Muñoz siempre ha sido un hombre de viento, de para arriba y para abajo. No, si yo le siempre pregunto... ha sido... Julián Muñoz siempre ha sido, que te he dicho yo, el que estaba detrás de Gil, por si a Gil hacía falta esto, si no hacía, vio la oportunidad y salió del Cardasí. Después ya lo demás de la historia lo sabe la gente, se casó con la Pantoja. No, sí, por eso le el hombre en la cárcel, la Pantoja no sé si va a entrar o no va a entrar. Pero, o sea, aquí todo el mundo para talego, o sea, que para arriba. Pero no me ha escuchado, pero yo le preguntaba... ¿Ha participado usted en la acuestación para la Pantoja? Esta es como la del cáncer, es una acuestación para el cáncer, no, como la no, Pantoja. No, yo primero, que es una artista que yo la respeto, que me gusta cómo canta, pero yo donde se ponga se ha puesto mi comadre Rocío Jurado, yo paso de los demás. Mi comadre Rocío Jurado no le hubiera pasado esto. Lo que pasa es que, por lo visto, la Pantoja es bastante ambiciosa. Ambiciosa desde tiempo, vamos. Ya lo pasó con Encarnita Sánchez, lo pasó incluso con su torero, el Paquirri, todo eso, así una mujer muy interesada siempre. Y ahora la ha salido eso, el tiro por la culata. Y además ya está marcada, vaya a la cárcel, no vaya a la cárcel, está marcada, es una delincuente. Hombre, por y además de un artista delincuente es lo peor que hay, se tiene que sentir uno por dentro fatal. Sí, porque sobre todo por sentencia sí que se la puede llamar delincuente. No es que es delincuente, delincuente es todo lo que tiene sentencia. Claro, esta no es presunta ya. No, no, ¿qué coño presunta? La han echado 2 años y 1.000.000 de multa, es una delincuente, porque ha hecho un delito, que es de donde se llama delincuente. Pues ya ven ustedes, aquí hablamos con mucha claridad de los temas. Pero yo quería recordarle a todos ustedes... Pero vamos, no nos queramos apartar un poquito de lo mío, porque no he venido a hablar aquí de los demás. No, aquí volvería a hablar de nuestro libro. Por eso yo le iba a decir a ustedes, con esta precisión que me ha hecho el maestro, que fíjense ustedes, que probablemente no sepan, qué tipo de... Les voy a dar una lista de artistas, y luego les diré, o se lo digo ya, que son todos personas que han cantado canciones... escritas por el maestro Campuzano. Por ejemplo, Rocío Jurado, Montserrat Caballé, José Carreras, Bambino, Manolo Escobar, Los Marismeños, Conchita Bautista, María José Santiago, muy conocida, como ustedes saben, aquí en Marbella, y muy querida por todos nosotros, Olga Guillot, Maruja Díaz, Joselito, El Príncipe Gitano, Los Romeros de la Puebla, Paquita Rico, Lola Flores, Manolo Caracol. Aquí solo me falta... No, esos son los nacionales. Después hay infinidades de artistas internacionales que no están puestos ahí, que cantan canciones mías. Piensa que tengo... ¿Y Camarón? Y Camarón. Piensa que tengo 3.000 canciones grabadas. Eso es algo que iba. Y Camarón también. Y muchas canciones que no ha dicho ahí. La noche y tú, viva. Bueno, todavía no hemos Mira, terminado la entrevista. Se acercan los luceros. O el Viva el Paso Doble de Rocío Jurado. Bueno, pues... Vamos, como ven ustedes, es increíble la cantidad de temas que tenemos pendientes con el maestro. Saltamos de unos a otros con una rapidez que nos hace tener que irnos a la siguiente pregunta de todos ustedes. Por el tema de la piratería, ¿han bajado la ganancia para los músicos? Esa pregunta me hace mucha gracia.
Bueno, todos saben también que el pirata de Teddy Bautista, que era nuestro presidente de la Sociedad General de Autores, el boquete que hizo la Sociedad General de Autores. Desde ahí vino toda la hecatombe. Después ha habido dos presidentes más que han sido destituidos o se han ido. En fin, dice que donde hay dinero hay mafia. Y ahí existe su mafia también. Es una cosa que nunca se va a poder controlar, porque eso lo hizo Jacinto Guerrero para que la Sociedad de Autores no cayera en manos de editores. Y ahora es Sociedad de Autores y Editores. Vamos, en definitiva, yo no tengo en un disco un número que usted compra y pueda decir yo he comprado el 52.524. No. Ahí fabrican discos y no sabemos lo que venden. O sea que hay mucha piratería ahí, claro. ¿Y el Top Manta? ¿El Top Manta? Bueno, de eso ya lo dice el refrán, tira un poquito de la manta y saldrá todo. Pues ya ven. Otra anécdota que yo he leído y que me gustaría, Luis Miguel. Hombre, Luis Miguel le hice una canción, yo no canto por cantar ni canto por un deseo, yo canto porque crecí entre los niños que fueron, canción de cuna mecida en manos de jornalero. Yo nací para cantar como el ave para el vuelo y jamás niño ninguno llevó en su pecho que puso en su frente un verso. En el juego y en el amor ganó perdiendo primero y en el placer y el dolor venció ese niño que llevo, palpitando lo más hondo de un corazón marinero, y es que yo no sé cantar sin que me rompa por dentro. Eso se lo hice a Luis Miguel cuando tenía 12 años y lo cantaba con Eje Mexicano. Claro, porque se lo hice en Madrid, porque el padre se llamaba Luis Miguel, que era muy buen cantante también y que era gaditano también. Eso es. Y el niño este es de sangre gaditano. Y dicen la leyenda que usted fue el que le recomendó que cantara boleros, por lo que se hizo conocido. Exactamente. Porque empezó con el robo duro. Digo, tú tienes una voz preciosa para que puedas los boleros. Digo, porque los boleros, que lo hayan cantado otros. Y efectivamente, el padre me hizo caso, metió al niño por ahí. Y fíjate lo que sacó con el disco de bolero, eso. Yo para eso he tenido siempre una estrella mágica, que he tenido un punto adelantado de ver el éxito que otras personas. Y de la misma manera que nos ha cantado esta canción que le compuso a Luis Miguel, ¿cuántas canciones recuerda, maestro? ¿Las recuerda casi todas? Porque son más de 3.000. Sí, las recuerdo, lo que pasa es que los textos no, las letras no, las músicas sí, si tuviera un piano sí, que ya otra vez buscaremos un piano y te hablaré con el piano. Otro día nos comprometemos a hacer una entrevista que hable el piano en lugar de que hable usted. Claro. Y que las preguntas las conteste la música. Pero que sí, me acuerdo de la gran mayoría. Gracias a Dios no tengo Alzheimer. La verdad es que aquí, en el restaurante La Papardela de Puerto Banús, haber incluido un piano en esta entrevista nos hubiera costado un poquito de tiempo y de espacio, porque es un sitio especializado en comida italiana, como ustedes saben. La mejor comida de Italia, fuera de Italia, está aquí, en Puerto Banús, en el restaurante La Papardela. Y como decimos siempre, papardelas hay muchas, pero la auténtica, esta, de Puerto Banús. Y los que hayan venido ya a conocer este restaurante saben que lo que caracteriza al restaurante es la amabilidad, la calidad de su comida, la tradición en la preparación de los platos, pero no hay sitio aquí para poner un piano, maestro. Bueno, aquí, para poner un piano, la sí, verdad es que está sí, complicado. Sí, sí, un piano chiquitito de esos verticales, sí. Sí, pues nos comprometemos a la próxima vez a sí, tener un piano. Nosotros no somos egoístas, somos sencillos, nos olvidamos de la cola. Un piano vertical, pequeñito, ya lo buscaremos en otro momento. Pero qué bonito es un piano de cola, maestro. Bueno, sí, tiene más sonido, es más amplio, de presencia, claro, por supuesto. Qué bonito es cuando se oye un piano tranquilamente mirando al mar bajo esa luz de la chimenea, ¿no? Porque usted en el fondo es un romántico, es un soñador. Pues sí, soy un romántico, bastante romántico. Tres matrimonios, eso es... Bueno, también he tenido que ir más veces al juzgado que al conservatorio, con los tres matrimonios. Pero vamos... ¿Pero quién no? También he disfrutado de los tres matrimonios. Sí. Ahora estoy en el último. Bueno, por ahora. La tercera va la vencida. Por ahora, nunca se sabe. Sí, he tenido suerte porque he dado con una chica pianista que entonces me compré porque las dos primeras. Y que además es su fan número uno. Y es mi fan número uno, además.
¿Fan crítica o fan pasional en donde todo lo que hace usted está bien hecho? No, crítica no me hace crítica porque está súper enamorada de mí y todo lo que yo haga está bien hecho. ¡Qué bonito! Sí, que eso ya es muy difícil, quedé con una mujer. Y pasional, pues sí, es muy pasional. Me llama todos los días 15 o 16 veces por teléfono, porque como ella vive en Plasencia y se dedica a la enseñanza, tiene alumna allí, pues yo me vengo aquí a Marbella y me fumo un cigarrito ahí con una cervecita viendo los barcos aquí en Banú frente a la Papardela. Pues digo, ¿qué más se puede pedir? Y con este tiempo tan maravilloso que nos está dando el destino. Pero a usted lo que le gusta en el fondo es navegar. Me gusta navegar. Hoy te lo estaba diciendo ya mi mujer hablando por teléfono. Digo, hace un día de pesca hoy maravilloso. Para salir ahí a 8 o 10 millas. Y está tranquilo ahí en el barco, y ahí es donde se oye verdaderamente la música. La mar, pecho de Dios, iba y venía suspirando lentamente. El viento traía de lo lejos el triste y también el alegre cantar del marinero, y era esta tarde aquí en la Papardela un pañuelo extendido que se iba alejando de las cosas. De pronto emergió del fondo de la ausencia su imagen, y yo sentí lo hermoso que sería morir así, cerca de Dios, acunado de brisas y cantares y abrazado a tu historia para siempre. El mar, la mar, lo que queda de mar, cuando la mar se dedica a no tener límites exactos, sino la salina, que es la sal que tiene la Papardela para dar su comida. Y es verdad, la pasta aquí es una maravilla, porque yo soy muy pastero, me gusta mucho la pasta, sobre todo de aquí, de esta casa. Pues ya saben ustedes. Y si eso además lo acompañamos de unos erizos. Los erizos, eso ya, eso es lo mejor que hay en la vida. En Cádiz se hace la erizada antes de los carnavales, esa hueva roja del erizo, pero no como en Francia que lo cuecen, no, no, tal como está partido de la mar y comerte la hueva, eso es yodo puro, hombre. Ese es el mejor sabor que hay, el sabor del erizo. Pues vámonos con este sabor de boca tan agradable a la quinta pregunta de este primer bloque. ¿Por qué eliges el piano? Bueno, pues elijo el piano muy fácilmente, porque yo tenía un piano en casa. Mi padre se dedicaba a la música y tenía el piano, y el piano para mí era un juguete. Y si hubiera tenido una guitarra, pues a lo mejor hubiera sido la guitarra, y si hubiera tenido un violín, me hubiera dedicado al violín, pero ahora, a mi edad, me he dado cuenta que el piano es el prólogo de la orquesta y es el instrumento más completo que hay. ¿Y la armónica, no? Además, no lo elegí yo, el piano me eligió a mí, que es diferente, porque el piano siempre ha existido. ¿Y la armónica? Y la armónica sí, la armónica de pequeño la dominaba y ahora también la domino bastante bien, porque hay cosas que no se pueden olvidar. Siempre me ha gustado la armónica, sobre todo la de cambio, que son alemanas. Pues vamos a volver después con esto de la armónica. Pero ahora nos vamos a ir, desgraciadamente, lamento tener que pararles este maravilloso rato que estamos pasando con el maestro Campuzano, a unos minutos de nuestros sponsors publicitarios, que son los que hacen que este programa le llegue a todos ustedes. Desde el restaurante La Papardela de Puerto Banús, no se vayan, que regresamos en unos minutitos. Enseguida estamos ahí. No nos sean infieles. Volvemos.